Tarapoto Corazón de Marinera del señor Martín Vela. Están preparándose acá los alumnos, han venido de Lima, de Trujillo, montón de gente para el quinto concurso selectivo de Marinera que se va a dar aquí en Tarapoto. Va a ser en el Coliseo Cerrado el día domingo a las 8 de la noche. Así que para eso se están preparando y vamos a ver cómo entrenan. Señora, buenas noches. ¿Su nombre? Fanny. ¿De dónde está viniendo, señora? Nosotros estamos viniendo de Chincha. ¿Cuántos años practicando? Ellos están radicando en Lima. ¿Y hace cuántos años que practica en la marinera? Mi hijo hace 3 años más o menos. Hace 3 años. ¿Y cómo se siente usted de que practique ese baile tan hermoso? Ay, como norteña me encanta, porque también soy norteña. Angelita, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco qué tal esos nervios a full por el baby que va a participar este domingo. Ay, sí, la verdad, emocionada, porque él está representando a nuestra querida ciudad de Tarapoto, bueno, nuestra región San Martín, con la parejita de Trujillo que ha llegado. Y nerviosa porque vienen parejas de distintos puntos de nuestro país realmente, y la competencia va a estar súper difícil, súper reñida realmente, pero vamos a ver, confía en él que lo va a hacer con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. Por eso estamos ensayando acá con el profesor y esperamos que los resultados sean positivos, como esperamos, ¿no? Entonces, mucha suerte, muchas energías positivas. Hay que prender todas las velas, todos los santos para este domingo. De tal manera, ya no tengo uñas. Ya se quedó sin uñas, Angelita. Aquí estamos con Gracia y con Sebastián. Cuéntanos, Sebastián, ¿hace cuánto tiempo vienes preparándote para este baile? Hace mucho tiempo. ¿Cómo te sientes tú al bailar marinera? Me siento bien, es como si la marinera fuera mis padres. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 7. ¿Y tú, Gracia, cuántos años tienes? 8. ¿Desde cuántos años bailas? Desde los 4. Desde los 4 años, desde bien chiquitita. ¿Y te gusta mucho la marinera? Sí. Nos encontramos con Luis Cantoral y Paola Vilca. ¿De dónde están viniendo? Bueno, yo soy de Chincha, pero radico en Lima. Están viniendo desde Lima. Sí. ¿Cuándo sí. ha llegado? Yo soy de Trujillo, también radico en Lima. Hemos llegado recién ayer en la noche. ¿Preparándose a full para este concurso del domingo? Claro, preparándome más que todo para el concurso del domingo y también con miras a Trujillo, ¿no? Que esa es la meta. ¿Hace cuántos años bailan marinera? Bueno, yo en realidad estoy bailando de 3 años y medio. ¿Y tú? 6 años más o menos. ¿Y cómo así han hecho pareja? Bueno, en realidad somos pareja con enamorados. En la marinera cada uno es independiente, no busca a su pareja para bailar, pero en esta ocasión hemos decidido venir a Tarapoto y bailar. ¿Por esta ocasión están juntos? Sí, por esta ocasión, sí. Bueno, ahora nos encontramos con el teacher, con el que les entrena duro y parejo, con el que les riñe, con el que le dice ¡derecho, postura, ríe! Malísimo, le hacen bu por lo malazo que... Mentira, nos encontramos con Martín Vela, el profesor aquí en la Academia de Marinera Tarapoto Corazón. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Muy contento, de verdad, por el, se puede decir, el resurgimiento de la marinera, que poco a poco estoy tratando de impulsar aquí en Tarapoto, ¿no? Como que se ha perdido un poco hace años. Donde acudían masivamente la gente al concurso. Estamos tratando de nuevo de impulsar la marinera ahí, que es un baile que me apasiona. Y aquí pues enseñando con los chicos. Es que muy pocos lo practican ahora. Claro, ahorita muy poco, es por falta creo de motivación, los niños les falta motivarse, ver la marinera. Yo sé que estás súper emocionado por esta evolución de la marinera que ha tenido en este corto tiempo, ¿eh? Porque has empezado, de repente nadie sabe, pero tú, Martín, Melissa, tu hermana, han bailado desde muy pequeños marinera, y justamente eso es lo que te llevó a ti a de repente tener tu escuela de marinera y hacer que los chicos y los grandes nuevamente cultiven esta rica danza. Claro,
Nosotros, mis hermanos, somos tres, Samuel, Melisa y yo, ¿no? Bueno, la primera que empezó a bailar marinera fue mi hermana, Melisa. Y luego la veíamos en los ensayos y también nos empezó a gustar. Y de ahí poco a poco, viendo a nivel nacional cómo se desarrollan los concursos, ahora que lo pasan por a televisión a nivel nacional, en un canal nacional. Toda la gente está pegada viendo el concurso, ¿ah? Te motiva y por eso, pues, qué más que esta danza que me encanta y decidí formar una academia, ¿no? Tarapoto Corazón está abierto para todos. ¿Qué tal están respondiendo tus alumnos a las clases? Está muy bien, tengo niños desde los 4 años hasta... Para todas las edades. Tengo un alumno también de 60 años, el señor Ricardo, pues, ¿no? Mi mamá también está empezando a aprender a bailar marinera. Entonces, los esperamos a gustar de la marinera. Baila, baila. Estar acá en Tarapoto, un placer volver porque ya estaba hace unos años acá y siempre el seguimiento de acá de Tarapoto es muy amable, es muy lindo estar, el clima, todo es muy bonito acá. Y también emocionados por el concurso del selectivo. Sí, bueno, se hace un selectivo del Club Libertad, el Club Libertad hace un selectivo acá en Tarapoto, los campeones del selectivo pasan al día domingo a la final del concurso mundial de marinera y realmente pues es un honor estar acá con ustedes. El día de mañana se va a realizar el selectivo. Va a haber más de 100 parejas concursando y realmente es una buena oportunidad para que la gente de acá de Tarapoto pueda disfrutar lo que es la cultura y pueda disfrutar también lo que es nuestro baile nacional, que es la marinera. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Está Tarapoto? Es lindo, lindo, es hermoso realmente, hace un calor tremendo. ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer por la mañana, a las 11 de la mañana. Ay, un calor tremendo, en serio. ¿Cómo te sientes este año de ser la reina? Muy feliz. Y agradecida por la oportunidad, muy contenta. Algunos que no saben qué es lo que va a hacer la reina, también te vas a presentar en este concurso. Claro, sí, me voy a presentar en el concurso, represento a la Tarapoto como reina y ya pues. Luz María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, acá, divirtiéndome con esta fiesta. ¿Contenta de ser la reina? Sí, emocionada. Emocionada. Mañana vas a estar bailando también, demostrando tu arte. También vamos a bailar demasiado. ¿Hace cuántos años bailas? 2 años. ¿Y te gusta la marinera? ¿Cómo te sientes cada vez que bailas? Me siento que es como un arte que te inspira y te expresa lo que significa. Thank you.
Y aquí estamos con Darwin, Cristian y Marlon. ¿Cómo se sienten de haber participado para este concurso selectivo? ¿En qué puesto quedaron? Segundo. Cuarto. Yo en tercero. ¿Cómo se sienten de haber participado? Feliz. Aunque no han ganado, pero ya han participado y han quedado en un buen puesto. Pues imagínate, tú segundo. Imagínate, hay mucha competencia también, ¿sí o no, Dan? Sí. Pero van a seguir intentando hasta llegar de repente a algún puesto ahí en la nacional. Sí. ¿Y tú, Cristian, vas a seguir intentando? ¿Vas a seguir ensayando también? Sí. Cada vez que vienes vas a decirle al profesor Martín, enséñame más porque quiero zapatear más fuerte. Sí. ¿Y tú, Marlon? A echarle más fuerzas, a seguir intentando y a desanimarte. Ajá, no desanimarse. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de haber participado en este concurso selectivo? Bueno, cuando bailé me sentí emocionada y contenta y esperé los resultados y creo que sí, me fue bien. Me fue bien, quedaste en tercer puesto, pero puedes seguir intentando, puedes seguir participando. ¿Qué tal los participantes? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo has visto tu competencia? Algunos buenos y algunos no tanto. Y cuando uno es bueno da mayores de ganas de bailar y porque hay esa competencia entre las parejas. Claro, cuando de repente ves que tu competencia es fuerte, no es que hay que chuparse, sino que hay que bailar con más ganas, con más fuerza. Ponerle más ganas porque luchar más con eso. ¿En qué puesto quedaron ustedes? Segundo. Segundo puesto, ¿en qué categoría? Nobles. ¿Cómo te sientes de haber quedado en segundo puesto? Bien, contenta y sé que con el tiempo voy a mejorar. ¿Cómo se siente, señora Yané, de haber participado su hija aquí en este concurso preselectivo? Es una experiencia muy bonita porque la marinera es de familia, no solamente es a nivel de los participantes. Todos nos involucramos, todos vivimos esta experiencia. Tener a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a todos aquí, a cualquier amistad viendo bailar, es una emoción que embarga a toda la familia. A toda la familia. Yo he venido con mi hija, mis padres, mi otra pequeña que también está ya inserta en esta vida de la marinera. Es algo muy bello realmente. Y nos encontramos con los ganadores de infantil, el primer puesto. ¿Tu nombre? Yo me llamo Maricielo. Sebastián León. ¿Cómo se sienten de haber ganado? Que ya van a estar allá en la nacional, donde todo el mundo quiere estar en Trujillo. ¿Cómo se sienten? Me siento muy contenta porque ganar un selectivo es mucho para mí. Y había mucha competencia.
claro, y me siento feliz de haber ganado, porque... ¿Cómo te sientes? Yo me siento contento, con tanto esfuerzo, que hemos ensayado duro todos los días. ¿Cuánto tiempo se han preparado para este selectivo? Ya como digamos, 2 semanas, ¿no? 2, 3 semanas hemos estado ensayando duro, y acá está nuestro premio, pues ganamos. Encontramos con otra campeona también del máster aquí, la señora Nelly. ¿Cómo estás, señora? Bien, contentísima. Nos hemos esforzado un montón. Y bueno, qué lindo es haber llegado. ¿De dónde está llegando? No, yo soy de la Academia Esmila Ceballos. Mi profesora Anita, le agradezco porque realmente es la que me ha preparado. He empezado muy mayor a bailar, pero me encanta y estoy feliz. Ah, además, como sabemos que la marinera ha aumentado las categorías, hay un montón de posibilidades para seguir bailando. No es que porque estoy muy joven, porque de repente ya me pasé un de añito, no, podemos seguir bailando porque la marinera es arte, es pasión, es vida. Así es, así es. Hay en algunos concursos que hay categoría ahora personas súper mayores que realmente da gusto cómo se esmeran, cómo se preparan, la pasión que le ponen, porque realmente la marinera es pasión. Y acá nos encontramos con los ganadores de la categoría adultos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, estoy súper emocionada, estoy feliz y quiero agradecer al Club Libertad por estas oportunidades que dan a todas las parejas, ¿no? De todos los lugares, de Lima, de Piura, Arequipa, ¿no? A todos los selectivos y que nos dan oportunidades de venir tan lejos, porque yo soy de Lima, ¿no? De Lima, cansadísimo, me choca el calor, pero bien, bien, feliz por los resultados. Bastante competencia, ¿no? Sí, ha habido bastante competencia, ha estado bien luchado, pero gracias a Dios lo logramos, ¿no? Acá con Mario. Te logró el objetivo, te logró el objetivo. Ya pues emoción a full porque saben que se van a ir a Trujillo donde todo el mundo quiere estar. Claro, claro, claro que sí, ¿no? Además, quiero agradecer a mi maestra, ¿no? Que es la señora Rocío Abanto Calderón, que por ella también estoy aquí y esto es para ella, ¿no? El quinto concurso selectivo de marinera para que todos se vayan a la nacional allá en Trujillo y emoción total se vive en esta pista, se ha sudado, se ha luchado por alcanzar ese primer puesto que querían para llegar al nacional. Muchos lo han logrado, otros no, pero sigue el concurso selectivo para este 2016, sigue, así que van a seguir intentándolo. De repente no es aquí en Tarapoto, de repente no ha sido, pero bueno, pues será en otra, ¿no? Será en otra región, en otro departamento, en otra ocasión, pero nadie va a bajar la guardia, todos quieren llegar hasta Trujillo. Así que Mijail y yo todavía tenemos una oportunidad para ensayar, nos vamos a ir donde Martín ahí para que nos ejercite un poquito, para que nos salga ese zapateo, para no resbalarnos, para no caernos, para que no se nos caiga el pañuelo, si no, fuimos, ¿no? Así que con nosotros será hasta otra oportunidad, Mijail, vamos a comer porque me muero de hambre. Así que esto fue el quinto concurso selectivo de Marinera 2015. Si te lo perdiste, ya fuiste.